Oh yeah. Look. Never been in jail, stand behind my bars, get up off my way, what to make the jars, flower medicine, get it by the jar, living out your dreams, you can't sleep at all, and I got a job, working overtime, getting underpaid, never stop the grind, and I don't complain, I just keep on trying, wake up every day, thank God I'm alive. That's why I'm flexing like Razor Ramon. Just booked a ticket to Europe for fun. I network and doubling up on my funds. Come back connected like Trump. Spending my money, I dumb. Balling like I was a mom. Yo, chickens looking at my job. Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey el Barbero Master. En esta edición vamos a hacer el debate de estas dos hermosas máquinas, la Gamma Mythic y la Andy Master Cordless. Antes de comenzar, quiero dejarles saber que en este canal tengo varios segmentos, sobre todo sobre barbería. Si está interesado o interesada, les recomiendo que esté el momento adecuado para que se suscriba. También tengo 4 sorteos debajo de este video, siempre dejo los requisitos, también dejo los enlace donde compro mis máquinas. También dejo saber debajo de este video en la descripción, dejo saber mis redes sociales. A continuación, entonces vamos al debate de máquinas. Ok, como pueden ver, aquí tenemos estas dos hermosas máquinas. Ustedes se preguntarán, wow, Jeffrey, pero esta todavía es nueva. Apenas la compraste hace una semana. Obviamente esta llevo ya para casi 3 años, pero son muy similares en el sentido cuando vamos a hablar de máquinas fuertes, máquinas sólidas, máquinas pesadas, ¿verdad? Y pues nunca pensaría que hubiera algo más pesadito que en el mundo de la inalámbrica que la Master, pero hace una semana o 2 semanas atrás acabé de comprar la Gamma Mythic. Y pues aquí vamos a darle la información de cada máquina. Vamos a empezar con la Gamma Mythic. La Gamma Mythic es un motor magnético. Magnético significa el pistón va de lado a lado. Esa es la diferencia en una rotativa. Más después hablaremos de la rotativa, ¿ok? Esta máquina es de 10.000 revoluciones por minutos. Esta máquina dura 3 horas cargada. Esta máquina viene también con la cuchilla plana en carbono diamante. Esta puede ser por niveles o puede ser suelta, como la tengo ahora mismo, suelta. En cuanto a silenciosa, muy silenciosa, definitivamente muy silenciosa para el motor y lo que tiene. Ahora, el peso es lo que definitivamente no me gusta mucho de ella. En cuanto al peso, aquí tengo esta máquina de pesar. Vamos a saber exactamente cuánto pesa ella para que tengan una idea en sí cuánto ella pesa. Cuando viene a ver, ahí le deja saber. Eso es, si no me equivoco, 47 gramos. 47 gramos. Y pues ella, en comparación de estatura de la Master, definitivamente es mucho más. Es una pulgada, pulgada y media de tamaño de altura. Como pueden ver, esta es muchísimo más ancha. De aquí a aquí es mucho más ancha todavía. Y todavía también, yo diría que más ancha de ahí. Esta obviamente se abre no tan completa como esta, pero sí la cuchilla puede ser más estirada. Yo diría que viene siendo lo mismo que la cuchilla esta. Lo único que esta cuchilla no se echa completamente para atrás, pero sí se abre como si fuera al 1.16. Y pues esta máquina vale alrededor de unos $220, lo máximo, lo mínimo que he escuchado, 180. Y pues esta tiene la lucecita, cuando lo prende, te deja saber la lucecita que está prendida y cuando se está acabando parpadea. Esta tiene su estación de carga. Esta dura 3 horas de corrida con constante potencia y se carga en menos de una hora, se carga. El cuerpo es toda en metal, es esto, esta tapa que es en plástico, pero todo lo demás es en metal. Si vamos a compararla de sonido, hay mucha diferencia. Yo quiero que ahora escuchen cuál es más alborotosa. Noten que esta máquina tiene la cuchilla plana. Esta no es la que viene de factoría. Eso afecta un poco porque con la cuchilla de factoría no es tan alborotosa como es con esta cuchilla plana. Esta tiene la cuchilla original de factoría. Eso hay que tomar eso en cuenta también. Vamos a escuchar el sonido, cuál de las dos es más silenciosa. Ese se ya prendía. Vamos ahora para la Mythic.
Ok, definitivamente un poquito más silenciosa esta que la Master. En cuanto al tamaño, como ya le dije, también esta es más grande. En cuanto al peso, obviamente esta pesa 47.5 gramos y en el precio vale de 220 lo máximo a lo menos que he escuchado a 180. El motor es magnético, 10.000 revoluciones por minuto. En comparación con esta, que es un motor rotativo, el rotativo va así de lado. Esta no es como el magnético va de lado a lado, el rotativo va en vuelta redonda. Esa es la diferencia. Esta tiene 7200 revoluciones, la Master. Vamos ahora a hablar más sobre la Master. Y pues la Master, cuando yo la compré, salió unos $250. La Master tiene 90 minutos de batería y se carga en una hora, se carga completamente. Pero te da 90 minutos de carga, o sea, una hora y media. Pero yo he sabido que no exactamente te da una hora y media. Cuando se te agota, se te pone roja. Cuando la prendemos, se prende azulita. Cuando se está agotando, se pone roja. La carcasa es igual que la al estilo de la vieja, de cable. Mantuvieron la esencia. Esta no viene con esa cuchilla plana, ok. Esta cuchilla es la plana. Ella viene con cuchilla cóncava. Yo digo que con la cuchilla cóncava es menos ruidosa. Y para los que están empezando, pues obviamente yo creo que le trabajaría mejor para los novatos. El peso, vamos a chequearla hablando sobre el peso. Ok, aquí tenemos la máquina de peso. Vamos a pesarla. Y esta pesa unos 37 gramos. Si vamos a compararla con la Mythic, pesa 10 gramos. La Mythic pesa 10 gramos más que la Master. Si quieres algo más liviano, ahí es donde yo creo que gana la Master entre estas dos máquinas. Si se trata de silenciosa, la Mythic es mucho más silenciosa. Si se trata de cuchilla, todo eso es preferencia. A mí personalmente me gusta la cuchilla que trae la Mythic en comparación con cava. Pero si es para un principiante, les recomiendo la cuchilla que trae ella de factoría, que es con cava. Pero si quiere una cuchilla para hacer face rápido, les recomiendo la cuchilla plana. Como pueden ver, también puede ponerle la cuchilla plana siempre y cuando sea de la misma marca de la Andy. En cuanto a las llavecitas, esta te da, la Mythic te da más variedad, puede ser fluida y puede ser estirada, al igual que esta que viene abriéndose como 1.16, como poniéndole el peine 1.16, al igual que esta cuando le pones el puente para que se estire. Lo único que no puedes ponerle los niveles. Esta puede ser puesta en niveles, esta puede ser niveles, pero no en estaciones como esta, que es en estaciones. La manera como se prende, esta se prende aquí y esta se prende aquí. Las dos tienen estaciones de carga, a tanto como la Mythic tiene su estación de carga, esta también tiene su estación de carga. En cuanto se trata de batería, la Mythic dura 3 horas cargada, mientras esta dura 1 hora y 30 minutos, pero esta a veces dura hasta menos. En cuanto a batería, la Mythic se la gana. En cuanto a silenciosa, la Mythic se la gana en esta. En cuanto a cuchilla, para mí, en mi opinión personal, como me gusta la cuchilla plana, me gusta la Mythic. En cuanto a fuerza, esta tiene 10.000 revoluciones, esta tiene 7.200 revoluciones por minuto. Esta es rotativa, esta es magnética. Magnética se mueve de lado a lado, rotativa se mueve en vuelta redonda. En tamaño, si quiere algo pequeño y liviano, ahí es donde la Master brilla. En precio, esta vale lo más cara, escuchado, 220 a $180, y la Master de 250 a lo menos que he escuchado, creo que es $200. ¿Qué más le puedo decir? La Master se calienta un poco, no mucho, pero se calienta. Y esta, como tiene la cuchilla en carbono diamante, no he sabido que se me calienta. Esta es completamente en metal, y a pesar de que es completamente en metal, en comparación a esta que es metal también pero tiene plástico, esta aún todavía es más pesada que esta máquina. Si quiere algo con mejor ergonomía para agarrar, yo creo que esta, a pesar de que es más grande y más pesada, tiene mejor agarre, se siente mejor en la mano que agarrando esta máquina. Todo es preferencia. Van a haber muchos que quizá le guste la Master más que el agarre de esta, pero vuelvo y repito, todo eso es preferencia.
Vamos a hacer un resumido completo. ¿Cuál es más pesada? La Mythic con 47 gramos y la Master le sigue con 37 gramos. ¿Cuál es más ruidosa? Definitivamente la Master es más ruidosa. ¿Cuál es más pequeña? La Master es más pequeña. ¿Cuál cuchilla es mejor? ¿La Master que viene con la concava o la Mythic que viene con cuchilla plana? Yo diría, para mí me gusta la cuchilla plana, me gusta una máquina silenciosa, me gusta una máquina que dure bastante de tiempo. Esta dura 3 horas, esta dura 1 hora y media, esta con 1 hora se carga, al igual que esta. Lo único que esta te ofrece 3 horas, dos tienen estaciones de carga, cual es positivo. Si vamos a tratar en precio, 220 a 250, yo creo que esta te ofrece, por el precio, te ofrece más variedad en el sentido de la palanquita, que pueden ser por niveles o que se abra más por completa, también más silenciosa. En cuanto que corra la cuchilla más fría, también obviamente la Mythic se la lleva. Si yo tuviera que quedarme con una de ellas, basado en cómo me trabaja, ok, a pesar de que las dos son pesaditas y esta es un poco más liviana que esta, la ergonomía de esta me gusta más que esta. Muchos van a opinar diferente y eso está bien, no hay que discutir. Yo diría que yo me quedaría con la gama Mythic por la simple razón de que es más barata, más silenciosa, mejor cuchilla, mejor ergonomía, no se calienta y te da más tiempo de carga. También por niveles y ser más abierta, la comodidad en la mano, obviamente pues me quedaría con la gama Mythic. No quiere decir que esta tampoco sea mala, esta es muy buena, tiene su uso, y ahora más con la cuchilla plana, obviamente tiene un buen uso. Con esta cuchilla plana baja más a los ras y la utilizo para limpiar barba, los pelitos que se paran, o para refinar alguna línea. Ella la uso específicamente para eso. Todavía la tengo en mi arsenal, no la descarto, pero en esta batalla la gama Mythic le gana. Si usted tiene alguna de ellas o quiere obtener una de ellas, déjeme saber en los comentarios cuál tiene o cuál quisiera tener. Leo los comentarios y déjeme saber qué le gusta de cada una y qué no le gusta de cada una. Esta en el momento es la ganadora. Vamos en un futuro a ponerlas con otras máquinas de debate. Déjeme saber en los comentarios con cuál le gustaría ver el debate esta máquina. Si le ha gustado este video, no se olviden de darle dedito para arriba. También suscríbase. No se olviden de seguirme en todas las otras redes sociales, como en Instagram y en Twitch, como JR77Barber, y en Facebook, YouTube y Twitch como Jeffrey el Barbero Master. Debajo de este video dejo los enlaces y dejo también mis redes sociales donde me pueden conseguir. Recuérdese que tengo 4 sorteos, son 4 oportunidades para 4 ganadores. Así que, ¿qué esperan? Hagan sus diligencias. Es su barbero Jeffrey. Chequeamos, mi gente, para la próxima.